Buenas noches, Fabio Campos de TV Cartago Digital. Estamos con la artista visual Lee Briceño. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A la orden. Doña Lee, tres sencillas preguntas nada más. ¿Cuál es su sentir al estar acá dentro de la exposición? Pues imagínate que es un gran honor porque estoy junto a mujeres muy fuertes en esta exposición que se llama Espacios Femeninos, y donde cada una de ellas, a través de su obra, nos dice algo, nos interroga, nos cuestiona y nos da también respuestas acerca de la vivencia por la que han pasado o están pasando. Coméntele al público qué significa. Bueno, yo hago un reclamo y una concientización a lo que son el matrimonio infantil, que no solamente se da en países tan alejados como el Oriente Medio o el África, lo tenemos palpable en América Latina y lamentablemente en Costa Rica. Entonces, lo que a través de mi obra digo, si usted lo sabe, denúncielo, ¿verdad? No permita que una niña, no permita que una adolescente sea casada por un trato, que sea casada por dinero de por medio, o que entre en un matrimonio en el cual ella no está consciente, pero que por las circunstancias de pobreza, etcétera, ¿verdad? Pueden ser muchas las circunstancias, se vea envuelta en todo este tipo de problemas como son los matrimonios infantiles. Profesora, extiéndale una invitación a los cartagineses, y no solo a los cartagineses, al público en general costarricense, o que los ven en nuestras fronteras, a que se den una vueltita por acá. Pues sí, el museo, empecemos por decir que el museo tiene las puertas abiertas, el Museo de Cartago, uno de los mejores de Costa Rica, un museo que protege y ayuda a las diferentes expresiones de los artistas en Costa Rica. Y vengan, o sea, el museo no solamente tiene las puertas abiertas, es gratuito, y eso es importante y es un gran orgullo cartaginés. Profesora, una última palabrita de tu persona. ¿Cuál sería su consejo para todas esas personas, ya sean niños o personas mayores, adultas, que deseen incursionar en el arte? Que no se rindan, todos nacemos con los dones y depende de nosotros el desarrollarlos o no. Y si usted tiene ganas de hacer arte, hágalo, porque al fin y al cabo es su don, usted nació con eso y nadie se lo puede quitar. Para TV Cartago Digital, Fabio Campos, con la profesora Lee Briceño. Buenas noches. Gracias.